Bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy seguiremos abordando otro de los puntos del acuerdo al que llegaron el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC luego de cerca de cuatro años de diálogos en La Habana, Cuba. En programas anteriores hemos abordado el tema de la reforma rural agraria, el tema de víctimas y justicia y el tema del fin del conflicto. Hoy abordaremos el tema relacionado con el punto número cuatro, la solución de las drogas ilícitas, la solución al problema de las drogas ilícitas. Para abordar este tema nos acompañan Adrián, Adrián Restrepo Parra, docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, profesor Adrián. Muy buenas noches. Adolfo Leon Maya, sociólogo y docente de la Universidad EAFID. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches y qué bueno que nos encontremos para dialogar y reflexionar sobre este tema tan central en la historia de Colombia. También nos acompaña Jaime Mejía, concejal de Medellín. Alexander, muchas gracias por tu invitación. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo, al profesor Adrián, al profesor Adolfo y a mi compañero del consejo, Jaime Cuartas. Y también nos acompaña Jaime Cuartas Ochoa, concejal de Medellín. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Alexander, con todo el gusto. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial a nuestros invitados, a quienes me acompañan en la mesa y a todos los televidentes que están hasta ahora viendo el programa. También agradecemos a los televidentes por su sintonía. Eh, recuerden que este es un ejercicio en el cual, que el cual busca ofrecer elementos de análisis que le ayuden a tomar una decisión el próximo 2 de octubre, día en el que se realizará el plebiscito en Colombia. Ustedes también pueden participar en este programa a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como arroba telemedellín y pueden hacer sus preguntas, hacer sus comentarios con el hashtag puntodegiroTM. El punto número cuatro, el relacionado con la solución al problema de las drogas ilícitas, se compone de, de tres elementos. El primero es el relacionado con, las, con los programas y planes de sustitución de cultivos ejecutados y evaluados de manera conjunta con la comunidad. El segundo es el relacionado con el consumo y la salud pública. Y el tercero es el relacionado con las medidas para hacer frente a la producción y comercialización de narcóticos. Profesor Adolfo, ¿representa este punto un camino estructurado hacia una solución del problema de las drogas ilícitas? Bien, debiéramos plantear de principio que este es un problema central dentro de las dinámicas del conflicto armado interno que Colombia ha tenido en las últimas décadas y que lo que se ha propuesto en los acuerdos es un, una promesa de generar un cambio en las lecturas del fenómeno de las drogas y de los cultivos ilícitos en Colombia. Se plantea un giro y un cambio en darle un tratamiento de salud pública al problema de la adicción. Y además eh, tiene un componente que permitiría pensar que esto no es un asunto exclusivamente colombiano, que es uno de los problemas dentro de la problemática política, social y cultural del país que tiene una faceta internacional. Y yo creo que es allí justamente en donde de todos los seis acuerdos yo creo que este es uno muy eh, transversal, transversal a los otros, sobre todo con el primer punto de los acuerdos, que es el problema de la reforma integral eh, rural en Colombia. Es incomprensible el fenómeno de los cultivos ilícitos, el fenómeno del narcotráfico, si no comprendemos que existe un problema social y un problema de orden. Político entre eh, la relación del uso de la tierra en Colombia, eh, según el censo agropecuario nacional que se realiza eh, por parte eh, del gobierno, solo el 19% de la tierra en Colombia está cultivada para alimentos. Esto es un asunto que de suyo nos referencia las dinámicas del conflicto que tiene en Colombia, los cultivos ilícitos en Colombia son directamente proporcionales a la extensión del conflicto. Es decir, hay zonas de cultivo en donde hay conflictos, porque allí encontramos una problemática justamente del de lugar que ocupa el narcotráfico en la prolongación del conflicto armado en Colombia. Y yo quiero plantear... Que ese es un asunto de discusión muy importante. Perfecto. Concejal Jaime Mejía, ¿cuál es su percepción de este punto número cuatro del acuerdo? Bueno, Alexander, lo primero que tenemos que decirle a toda la ciudadanía, con las buenas noches, es que nosotros hemos venido insistiéndole a, en todos los aspectos eh, donde tenemos la oportunidad de hablar con la comunidad, que nosotros no estamos en contra de la paz. Nosotros lo que estamos en contra es de unos acuerdos que precisamente no han venido demostrando ni han dado las garantías suficientes para encontrar una paz estable y duradera. Y este punto del, del cual se habla, que es la solución de los cultivos ilícitos, uno no encuentra nada diferente a una demagogia de una, un, y un romanticismo semántico en el cual eh, lo que uno ve precisamente es que implementan o proponen, como dice muy bien el profesor eh, Adolfo, que es una promesa, la cual la veo muy difícil de lograr, porque el gobierno nacional y el Estado siempre han venido con, con, eh, con, eh, combatiendo las, eh, las, el cultivo ilícito y uno ve la contradicción entre el discurso y las acciones. Miremos los informes de hace poco, cuando uno ve que los cultivos ilícitos entre el 2014 y el 2015 aumentaron en un gran porcentaje estaban en casi el 69% en 69 mil hectáreas y aumentaron a 96 mil. Y cuando habla precisamente de que la, eh, el gobierno nacional en conjunto con la FARC va a implementar un plan nacional de eh, erradicación manual donde precisamente van a eh, conformar unas asambleas comunitarias donde se va a socializar cómo va a ser ese proceso, uno ve más... Unos, un, un punto enfocado a cómo fortalecerse en ellos políticamente, de manera que con los recursos del Estado empezar a implementar de manera demagógica unas unos, eh, eh, estrategias políticas que van enfocadas a lo que siempre ha venido trabajando el Estado y que uno ve con, muy, con mucha, eh, muy, un gran escepticismo que se logre realmente una solución efectiva a la erradicación. ¿Por qué? Porque uno ve precisamente que mientras que este grupo estaba negociando, otros grupos armados o quizás grupos disidentes de los frentes que ellos tenían se están rearmando para no perder las rutas. Hay algo muy claro, en ninguna parte del acuerdo he visto eh, en ese punto concreto que la FARC ya comprometa a entregar las rutas, a entregar su dinero, que es un tema fundamental en este punto. Perfecto. Profesor Adrián, ¿cree usted que este punto del acuerdo genera una ruta, una puerta para la solución del problema de las drogas ilícitas. Bueno, yo creo que este acuerdo, para mi gusto, tiene un, un título demasiado promotor para lo que lo, propiamente puede lograr. Eh, no creo que se logre solucionar la, el problema de las drogas ilícitas, pero creo yo que sí se da un gran avance en cuestiones como intentar que un actor del tamaño de las FARC se retire de ese negocio. Y es un poco lo que el acuerdo intenta señalar. ¿sí? Eh, vemos también que la FAD reconoce que ha tenido vínculos con ese negocio, un asunto que también era dificultoso tratar con, la, con esa guerrilla. Eh, también es muy interesante algunos apartados que intenta formular una política a tono con las tendencias mundiales, particularmente cuando habla del enfoque de salud pública, en el caso de los consumidores, una visión de menor daño también en ese caso. Eh, el trato que se intenta dar con los cultivadores porque en el esquema lo que se dice un poco es eh, cambiar el enfoque con los eslabones débiles de la cadena y endurecerse con el, el, el eslabón fuerte que es propiamente la parte de la comercialización y que allí se propone hacer un, un, atacar el lavado de activos y la corrupción me parece que son acciones que ya se vienen desarrollando eh, lo que pasa es que habría que discutir los resultados que eso está generando entonces uno diría, sí es un avance, por un lado, en la medida en que nos lle lleva al país a pensar que un actor del tamaño de las FARC se va a retirar de esa actividad, pero no podría concluir que el hecho de que las FARC se retire de esa actividad va a significar que se acabó el narcotráfico en Colombia. Uno, porque el narcotráfico no nos surge con las guerrillas. ¿sí? Y dos, porque las FARC no es el único actor que se beneficia del narcotráfico. Y en el caso colombiano es el más dramático porque la historia colombiana desde los años 80, particularmente con el fenómeno de la coca, eh, la, la identidad nacional viene cruzada por el fenómeno del narcotráfico. Entonces, dar un paso ahí es muy importante. Ahora, para mi gusto, el, el acuerdo sigue siendo prohibicionista y creo yo que ahí hay un elemento de fondo eh, de lo problemático del asunto. Eh, lo señalo porque en, en el medio internacional también se está discutiendo la posibilidad de la legalización de drogas. Justo en estos días un, un personaje de la talla de Antonio Caballero volvió a escribir señalando la, la posibilidad o que pensáramos la posibilidad de, de legalizar la cocaína. Eh, pone el, el tono más alto porque hasta el momento la discusión viene sobre la posibilidad de legalizar la marihuana, eh, pero consideraría, consideraría yo que eso hay que explorarlo. Porque así como está el acuerdo, vuelvo a insistir, pues la buena noticia, si le puede llamar así, es que un grupo del tamaño de la FARC dice nos vamos a, a retirar de esa actividad, pero de ahí para sí. adelante el camino sigue siendo muy difícil pensar que el narcotráfico en Colombia se va a acabar porque tiene profundas raíces, eh, es un negocio del cual se benefician muchas personas y en muchos niveles, tanto el trabajador de a pie que tiene el negocio, porque tiene trabajadores de a pie, tienen nómina de ese tamaño. Hasta las élites, porque hay una élite que concentra ese poder y se beneficia de él. Entonces, creo yo que ese es un poco el panorama de lo que se espera con él. Eso es ya un poco hablar del posacuerdo y lo que Colombia tendrá que enfrentar, que es un fenómeno del narcotráfico y un drama social que ahora creo que podemos ahondar un poco más cuando se habla de las cadenas débiles. Por ejemplo, los cultivadores. Los cultivadores son poblaciones que están caracterizadas, casi todas son campesinos, afrodescendientes o indígenas y los consumidores, pues casi siempre están en las ciudades y son los sectores populares que en los que consumen de manera más masiva el asunto. Entonces creo yo que eso eh, entraría ahora en la discusión cómo tratar con ellos, porque en el caso de los cultivadores acá se dice en, en el acuerdo que hay que seguir la ruta del de, desarrollo alternativo y la sustitución de cultivo ilícito, cosa que no es nada nueva. La pregunta es por qué insistir en algo que los resultados muestran que no es viable la sustitución de cultivos o es muy problemática en el mediano y largo plazo. Perfecto. Concejal Jaime Cuartas, ¿cuál es su opinión frente a este punto? ¿Abre una puerta a una solución para, para, la, para el problema de las drogas ilícitas? A ver, Alexander, yo creo que la primera gran reflexión que debemos hacer es que el crecimiento de la industria criminal. De esta industria del narcotráfico en el momento en que surge hasta ahora ha sido directamente proporcional con el crecimiento del conflicto en Colombia. Es decir, nosotros tenemos un gran problema y es que la maquinaria del bélica, el conflicto colombiano, en esas últimas tres o cuatro décadas han sido alimentadas por el dinero del narcotráfico. Mientras en Colombia exista el narcotráfico y esta industria criminal, ¿Qué le representa? Los últimos reportes hablan de 16.6 billones de pesos al año 2014 ingresaron a Colombia por concepto de comercialización o tráfico de estupefacientes. Pero además de eso, estamos hablando de 18 billones de pesos eh, por concepto de lavado de activos, sin contar pues otros eh, asuntos. Eh, Financieros derivados de esta actividad. Mientras exista este flagelo en nuestro país, mientras exista el narcotráfico y mientras obviamente se muevan grandes cantidades de dinero en torno a esta actividad eh, criminal, pues va a ser muy difícil que, que logremos de alguna manera eh, desescalar el conflicto, generar una, una real eh, pacificación de los territorios. Yo creo que hay que, hay que resaltar de este punto del acuerdo. Eh, que las FARC hoy eh, se comprometen a renunciar a cualquier vínculo que tengan con el narcotráfico. Y esto pues obviamente le va a permitir al Estado eh, recuperar los territorios que han sido golpeados por este flagelo durante tantas, tantos años, estas casi cuatro décadas, que precisamente hoy pues, buscamos que se pueda concentrar el Estado en el combate a la, al crimen organizado principalmente. Es decir, yo creo que si nosotros logramos, como se propone en este acuerdo, que se cree el, se cree el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que se haga de una manera eh, concertada, que entendamos la naturaleza precisamente de lo que se vive en cada territorio, en lo que se está viviendo, eh, lo que están viviendo los campesinos, lograr sacar un aparato bélico. Eh, sacar estas armas y estos hombres que han estado en función de cuidar estos territorios, de fortalecer y de, y de dinamizar esta actividad económica para que el Estado pueda entrar a hacer un proceso integral en función de recuperar los territorios inversión social y buscar resarcir un poco la situación socioeconómica de las familias que han estado afectadas por esta eh, situación, eh, pues creo que es un, sería un grandioso y un grandísimo avance, considero y tengo la, la esperanza de que se pueda concretar y se pueda llevar adelante. Estamos hablando que la actividad del narcotráfico hoy está empleando cerca de entre 120 mil y 300 mil personas trabajan, están empleadas por, el, por el, la industria criminal del narcotráfico. Estamos hablando que, las, que el, entre el 7 y el 13% de las personas en, eh, activamente eh, productivas, digamos, en nuestra sociedad hoy, están siendo empleadas por el narcotráfico para esta industria que tiene que ver con la, con la siembra, eh, recolección, procesamiento y distribución. De, de los alcaloides, de estas drogas ilícitas. Estamos hablando, obviamente, que un gran porcentaje de la, del, del, del talento, del, de, la, de la fuerza de trabajo del sector agropecuario está siendo utilizada para el narcotráfico. Entonces, yo creo que si nosotros logramos, por lo menos el gobierno logra, establecer una estrategia para que ese Plan Nacional Integral de sustitución de Cultivos Ilícitos funcione y si las FARC. Se compromete, como es lo que esperamos lo haga y lo cumpla, en renunciar a cualquier vínculo con el narcotráfico y permitir que el Estado recupere sus territorios afectados e incluso que se concentre en el combate al crimen organizado, vamos a dar un gran paso precisamente hacia lo que queremos, que es desescalar el conflicto. Profesor, eh, me permite, eh, Alexander, y con todo respeto y carácter eh, concejal, yo creo que uno no puede. Calificar de romántico o de retórico un acuerdo que consulta con las partes. Del ¿Qué es los concejales? Usted está hablando con el concejal sí, Mejía. Sí, sí. Ah, bueno. Me parece que calificar el acuerdo y despreciarlo con la categoría de romántico, lírico o retórico es eh, realmente pasar por encima de la complejidad del problema y del de aporte que el fenómeno del narcotráfico le agrega al conflicto armado interno en Colombia. Y yo creo que no es ni romántico plantear la opción de erradicación con el concurso de los campesinos y con el concurso de las FARC desarmadas. Si en algo no ha funcionado la erradicación es justamente porque ha habido un concurso y una participación de las FARC armadas que boicotea y que interviene de manera militar programas de erradicación sí. manual. El gobierno en el acuerdo no renuncia a utilizar otros medios distintos a la erradicación eh, manual en la eventualidad de que fracase el programa de eh, erradicación. No me parece que sea romántico un acuerdo que tiene cronograma. Hay un cronograma del cual el gobierno estará al tanto con el concurso de la FARC para que así se cumpla. No es un, una letra eh, que esté planteada solo desde el punto de vista de la idealidad de acabar con el fenómeno del narcotráfico, porque por demás yo quisiera plantear un problema. Colombia se equivocó con la guerra que planteó frente al fenómeno de las drogas y el fenómeno del narcotráfico. Yo creo que nosotros tendremos que hacer un ejercicio crítico, porque Colombia optó por un tipo de guerra que no leyó la naturaleza y el carácter del problema. El fenómeno del narcotráfico no se va a acabar solo porque Colombia lo decida. Este es un problema que demanda del concurso. Yo creo que Estados Unidos no puso un observador en los diálogos de La Habana por romanticismo o por social bacanería o porque quería acompañarnos a ver cómo nos salía el acuerdo. No, los Estados Unidos tienen unos intereses estratégicos y profundamente ligados al fenómeno de las drogas. Después de, la Guerra Fría, después de la Guerra Fría, el sustituto al combate al comunismo fue las drogas. Y Colombia es un punto de referencia estratégico en los intereses globales de los Estados Unidos. Entonces yo creo, yo creo que las voluntades tanto del gobierno como de las FARC y de algunos países de la comunidad internacional para participar en programas como los que plantea eh, Jaime, en el sentido de la sustitución de cultivos. Los campesinos en Colombia no eh, son cultivadores de drogas ilícitas o de cultivos ilícitos eh, porque sea la vocación económica que ellos han querido. No, es que el conflicto los ha empujado a ser cultivadores y a ser la parte, como lo plantea el profesor Adrián, es el eslabón débil de toda esta cadena del sistema internacional criminal del narcotráfico. Eh, Permítame, Alexandre, una réplica porque sí es muy importante, eh, ya que el profesor Adolfo hace referencia a mi intervención. Cuando yo hablo de romanticismo, precisamente, profesor, y decirle a todos los televidentes de aquí a la mesa de trabajo, es que yo quisiera ver realmente si lo que está plasmado en este acuerdo el gobierno nacional tiene la capacidad para cumplirlo. Porque no olvidemos que el gran compromiso y la gran responsabilidad que están plasmados en estos acuerdos, la mayor parte la tiene el gobierno nacional. Yo no veo en este punto, en ningún aspecto, el compromiso de las FARC de realmente erradicar el narcotráfico. Y ustedes lo acaban de decir. El narcotráfico no se va a acabar porque hoy las FARC se desmovilicen y pasen a, a la vida civil. Muy importante, sí, que quizás seis hombres o que ese eh, secretariado de las de las FARC pasen, a, 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 dejen las armas y pasen a ejercer la política. Muy importante. Pero será que no seamos tan románticos, mi querido doctor, y con todo el respeto, ya hay grupos que están mirando cómo toman las rutas y cómo ocupan esos, esos territorios. Ahora, ¿cómo no va a ser romanticismo donde un país que tiene un déficit de más de 30 billones de pesos, donde precisamente están esperando que pasen. Los, eh, el referendo, eh, perdón, el plebiscito el 2 de octubre para hacer una, una reforma tributaria que va a afectar la clase media, donde no hay la posibilidad de cumplir presupuestalmente, que vale más de 30 mil billones de pesos, el, el, eh, ejecutar este, esto, estos acuerdos. Y si uno mira detalladamente la famosa participación de la conformación de las asambleas y de los consejos comunales para erradicación manual, que son políticas que llevan años en el Estado y que se han venido combatiendo. Desde hace mucho tiempo para mirar cómo se radican los cultivos ilícitos. Se miran, por ejemplo, que, o, que las familias que dejen los cultivos se le harán mercados o, o, o subsidios durante un año. Yo pregunto, ¿cómo va a ser el Estado colombiano? Para poder lograr esos, esos, esos compromisos, si hoy precisamente hay un déficit donde se está disminuyendo precisamente gran parte del presupuesto. Miremos hace poco eh, la, la decisión que tomó el Ministerio de Educación, donde disminuyó 800 mil millones de pesos y van a dejar de beneficiar 700 mil niños en un tercio de restaurantes escolares. Yo quisiera ver. ¿Cómo va a ser eso? A ese romanticismo es que me refiero. Ojalá. Ojalá que el compromiso de la FARC, que sea entregar las rutas, que sea precisamente trabajar mancomunadamente y que haya un compromiso de que si haya paz estable y duradera. Ese romanticismo. Estos acuerdos, profesor, sin plata, es muy difícil lograrlos. Hacemos una pausa para ir a mensajes institucionales, pero ya seguimos con punto de giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Regresamos con punto de giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín. En esta oportunidad estamos abordando el punto número cuatro: solución al problema de las drogas ilícitas. Y eh, veníamos conversando en relación y nos hacíamos una pregunta: ¿el Estado tiene la capacidad para implementar esta propuesta, eh, teniendo en cuenta que ha tenido la oportunidad de hacerlo y que hay algunos programas que ya avanzan? Eh, profesor Adrián, ¿tiene el Estado la capacidad? Mira, el que pasa es que. Ahí es donde yo vuelvo al punto de partida, qué enfoque se está usando para intentar resolver el problema. Eh, si, va, si pensamos que el Estado debe seguir desde el enfoque prohibicionista y la guerra contra las drogas, pues justamente ese es el debate mundial ahora y justamente en el primer semestre se hizo el UNGAS 2016, la cumbre en Nueva York, para discutir el tema. Y entre lo que se empieza a señalar es que el consenso mundial prohibicionista hoy por hoy está en debate. Y eso había, venía siendo hegemónico, eso ni se discutía. Ahora hay discusión sobre si ese es el enfoque. Y justamente porque los que creen que es posible un mundo libre de drogas o un mundo sin drogas, los resultados lo contradicen. Entonces, la Convención de 1961 se propuso acabar con la coca, la marihuana y la amapola en 25 años. Es decir, que en el año 1986 era un año cumbre. Y, y hoy vemos... Que toda la, la evidencia contradice eso. Empezando de que en las cuatro listas que se clasifican las drogas, hay más de 2.600 drogas clasificadas. La, los consumidores van en aumento, ¿sí? y, porque son tendencias mundiales: estilos de vida, estilos de consumo, identidad, reconocimiento. Bueno, porque hay todo un entorno alrededor del, de, del mundo de la droga, no es solamente dinero. Entonces, eso va marcando eh, el, la directriz. Entonces, para decir. Porque uno puede decir posiblemente el Estado colombiano no tenga la capacidad de implementar todo lo que está en el acuerdo. Pero por el otro lado, porque entonces la tentación es decir volvamos a lo que siempre hemos hecho y la pregunta es cuáles son los resultados de lo que siempre hemos hecho. Pues justamente que no avanzamos, ¿eh? porque las tendencias muestran que eso es un fenómeno contemporáneo y que ha, ha trastocado el, el escenario. El caso colombiano, hace rato... Dejamos de ser solo productores. Aquí hay consumo, aquí hay un mercado interno. Entonces, la lógica de que había países productores, países consumidores, eso ya no es tan fácil. Colombia a veces manda cocaína y recibe estas y de Holanda. Entonces, mueve ese panorama. Entonces, creo yo que posibilidad de implementar parte de los acuerdos en lo que ya viene señalando, pues sí, porque ya de hecho viene haciendo cosas, lavado de activos, eso no es nada nuevo. Un grupo especializado de la fiscalía para lograr atacar más eso y el fenómeno de corrupción también. Pero vuelvo a insistir, si el punto de partida es guerra contra las drogas y solo guerra contra las drogas, los resultados un poco ya los conocemos. Que genera mucha expectativa en el acuerdo es la parte donde se intenta dar giros con lo, los cultivadores. E insistir en que una sustitución alternativa, y claro, ahí hay un gran problema, y cuando lo, lo planteaba ahora el, el concejal sobre eso, pues el gran reto de, del Estado colombiano es una economía campesina y por eso en el acuerdo el, la parte de sustitución de cultivos ilícitos va atada a su suerte a la reforma rural integral y eso es insistente. ¿Y por qué? Porque reconoce un fenómeno social, lo decía ahora el profesor, eh, en los paros cocaleros de Putumayo, Caquetá, porque se hicieron paros cocaleros, que se decía que las FARC estaban moviendo el paro y, y se dieron cuenta de que, claro, que las FARC estaba allí, pero que era un fenómeno social primero que eso, que la misma guerrilla lo vivieron. Hay investigaciones que document han documentado cómo la guerrilla intentó en su momento que los campesinos no cultivaran sobre la idea del problema que se les venía encima con la política internacional contra las drogas y, la, y, y el punto fue este. Esos campesinos le dijeron a las guerrillas, como le han dicho a casi todo el mundo, y hoy vuelven y lo repiten, cualquier cosa menos hambre. Cuando usted encuentra personas que ese es su punto de partida, cualquier cosa menos hambre, ya empieza la discusión a, a mayor precio. Entonces, estos campesinos, la mayoría lo señala así, nosotros sembramos coca, sembramos amapoli, sembramos marihuana porque esto comemos. Si usted tiene una propuesta mejor, hágala y a partir de ahí podemos cambiar, y ahí es donde está la dificultad, porque los estudios vienen mostrando que la, la sustitución de cultivos ilícitos por otro tipo de cultivos se sostiene en el mediano plazo, cuando le va bien, pero de allí para adelante entra en crisis, porque lo que usted cultive entra en la lógica del mercado. Entonces hoy, por ejemplo, el calor de la, de, del diálogo de paz o de, la, o de la paz, posiblemente empecemos a comprar platanitos o tajadas o cacao que diga marca paz, y ayuda a los campesinos para que sustituyan cultivos. Pero en el mediano plazo, a cada uno en otro le aparece el consumidor neto y el día que vaya a la estantería va a buscar el bueno, bonito y barato y por lo general eso lleva a la crisis económica de estos sectores, que ya está probado en Afganistán, está probado que eso ha, ha sido parte del fenómeno, entonces nos pone ese reto. Concejal Jaime Cuartas, el profesor Adrián reconoce que hay unos elementos novedosos en el punto 4... ¿Cierto? ¿El Estado tiene la capacidad de implementar esos nuevos elementos que reconoce el profesor Adrián? Bueno, a ver, creo que eh, después de escuchar un poquito la, la discusión en el segmento anterior, eh, hay una gran reflexión. Es decir, um, el problema no es, creo que, es que estamos de acuerdo en que lo que se plantea en los acuerdos es bueno, es positivo y, y creo que por ahí hay, hay un muy buen punto de partida. Lo que sí creo yo y es válido es cómo vamos a asumir el reto de cumplir en gran medida esas, esas metas o lo que estos acuerdos proponen en función de un tema tan específico como es el de la erradicación de los cultivos ilícitos de, del, del territorio colombiano. Yo creo que empezaría hablando de la importancia que tiene hoy que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos está articulado a la Reforma Rural Integral que también hace parte de los acuerdos. Eso por un lado, ¿cierto? Porque yo creo que en Colombia sí tiene que haber una revolución del sector agropecuario. Somos un país con todas las potencialidades para ser una, eh, una nación productora, una nación eh, que pudiese eh, explorar alternativas de comercialización de una gran variedad de productos que nuestro territorio nos permite producir, a diferencia de muchos otros países. Pero creo que además de eso, hay un planteamiento importante frente a la intervención que se debe hacer por parte del Estado, no solamente con recursos, eh, sino también en función de crear un cambio del imaginario del, 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 del colombiano, sobre todo el colombiano de estas regiones, pero sobre todo la intervención integral que tiene que hacer el gobierno para superar las condiciones de pobreza de las comunidades campesinas que, que en particular obviamente han tenido una ruptura y un problema serio al interior de sus núcleos familiares. También hay que, hay que buscar que existe una sustitución voluntaria eh, de los cultivos, es decir, esto en general tiene que llegar... Eh, eh, Digamos, acompañado de unas políticas de oportunidades productivas, hay que buscar que los cultivadores encuentren estrategias asociativas y de economía solidaria que nos ayude precisamente a que eh, la cadena productiva, que eh, la sustitución de un cultivo no se dé porque tiene que ser este y ya, y, y lo que tenemos es que cumplir una meta con erradicar la, la coca y la marihuana o la amapola, sino que aquí tiene que ver, debe haber un proceso concertado de participación. O sea que aquí estamos hablando de un Estado que debe llegar con una solución integral, pero que ojalá encuentre el ambiente propicio que aspiramos se dé con la firma de estos acuerdos en función de que ya en el desmonte de un aparato militar bélico como el que tenían las FARC y el control de estos territorios facilite la llegada y el fortalecimiento de la confianza, la solidaridad, la convivencia y la reconciliación en nuestros territorios, porque es que realmente nosotros lastimosamente en Colombia hemos estado viviendo dos países, el que es de este lado de, hacia el norte y el que es del este lado hacia hacia el sur, que ha sido muy, en gran parte muy abandonado por el Estado y que aspiramos gracias a la firma de estos acuerdos y a, y a la aprobación por parte de los colombianos votando sí al, al plebiscito este próximo 2 de octubre podamos llegar a Tener soluciones integrales que nos permiten llevar, nos permitan llegar hacia un estado de reconciliación y de paz en todo el territorio colombiano. Profesor Adolfo, eh, precisamente una de esas propuestas para que sea una solución integral es el abordaje del consumo como un problema de salud pública. Eh, eso va a tener un impacto en las ciudades porque el mayor consumo se ve en las ciudades. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Sí, yo creo que ese es un punto importante y yo lo consideraría un avance. Y es lograr trascender que el problema no es solo un asunto penal o que es un asunto policívo, sino que es un asunto que compromete seriamente eh, la dimensión social y cultural eh, en el tópico de la adicción. O sea, es que los adictos no son delincuentes, los adictos no son personas que por, el, por la vía del tratamiento de la cárcel puedan... Resolver su problemática. No, cuando ya se asume de que el problema es un asunto de salud pública, ya compromete asuntos de los derechos humanos y compromete la multidisciplinariedad de eh, distintos saberes para poder eh, tratar de eh, resolver o transformar ese fenómeno. Y en ese sentido. Habría que decir que el problema, el problema mm, es mucho más que un asunto eh, criminal. Es un asunto que realmente compromete eh, las posibilidades de conducir el, la problemática hacia otros terrenos que sean de manejo por parte de la institucionalidad o por parte del Estado en un orden eh, de lo concreto. En ese sentido, las drogas, eh, y ahorita mencionaba que eh, no se resuelve el problema de las drogas si no se vincula con el primer punto del acuerdo, que es el problema de la tierra. Y yo creo que es bastante ilustrativo construir políticas públicas. Yo creo que no se resuelve por la vía de lo individual, sino por la vía de construir políticas públicas sostenibles, políticas públicas que partan de diagnósticos más reales y menos especulativos para que realmente este problema eh, se resuelva. En ese sentido, yo pienso, yo pienso que no es un buen argumento plantear que el Estado no tenga la capacidad de tramitar y transformar este problema porque va a realizar una reforma tributaria. Yo lo planteo de manera clara, concejal. Va a haber reforma tributaria, con acuerdos o sin acuerdos. Y la reforma tributaria no es un asunto exclusivo de este gobernante, es un asunto que es pertinente a cualquier gobernante. A nivel local, Jaime, un alcalde tiene que tramitar cómo conseguir recursos para hacer sostenible un proyecto de gobernabilidad. Igualmente lo tiene que hacer eh, eh, el gobernante a, a nivel nacional. Entonces yo creo que este problema es un problema eh, que lo veo con méritos que se le dé tratamiento de salud pública porque esto lo que implica es el concurso interinstitucional, el concurso de hacer la intervención psicológica, la intervención médica, la intervención psicosocial, eh, que realmente es el camino y no la cárcel, como hemos eh, traducido eh, históricamente este problema. Vamos a otra pausa para mensajes institucionales, pero ya regresamos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Seguimos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Concejal Jaime, ¿qué implicaciones puede tener para el acuerdo en conjunto y para la solución del problema de las drogas ilícitas que el narcotráfico haya sido tenido en cuenta como delito conexo al político? Bueno, Alexander, muy importante esa pregunta, pero permítame, yo quiero referirme a las palabras que ahorita el profesor antes de entrar a comerciales hizo, hizo referencia con el tema de que las drogas no se resuelven si no se soluciona el problema del punto uno del acuerdo. Y ahí es donde nosotros siempre hemos hecho, hecho una gran insistencia. Mire, el grave problema, profesor, es que en materia de, de, de las drogas, pues siempre se ha dicho, estos acuerdos, 297 páginas, lo que se hizo es precisamente plasmar lo que ya está en la constitución política, el deber ser, la obligación del Estado. Y ahí es donde nosotros decimos que precisamente esto es un tema que tiene una trascendencia, que si el Estado no tiene la... la, la obligación o digamos la capacidad para cumplir nuestros acuerdos, esto va a ser letra muerta. Ahora, con respecto a la pregunta que usted hace, Alexander, es muy grave, es muy grave que el narcotráfico lo ponga en conexo como un delito político, porque eso es un mal ejemplo para las nuevas generaciones, eso crea más violencia, eso no va a dar la estabilidad y la tranquilidad de que realmente eh, eh, delitos como estos, del narcotráfico, puedan eh, crear una eh, justicia realmente y una paz con justicia que beneficie a una paz estable y duradera. Profesor Adrián, ¿cuál es su opinión frente al delito del narcotráfico como delito conexo al político? Eh, bueno, en el 2014 este país tomó una decisión. O había un proceso de sometimiento a la justicia o había un proceso de negociación. Eh, se tomó la segunda opción, un proceso de negociación. ¿Y por qué? Porque se caracterizó la naturaleza del grupo de las FARC particularmente como una guerrilla. Eso ya marca un poco los resultados que hoy tenemos del mismo proceso de negociación, porque ahí se tiraron sus bases. ¿Eso a qué, condu a qué conduce? A que la guerrilla reconoce que tiene vínculo con esa actividad y como se dijo en las primeras partes del programa, eh, ese vínculo hace parte porque ha sido el combustible de la guerra, pero no solo de la guerra de las FARC, es que, es más, el escenario es bastante complicado porque si uno pone la mesa de en negociación, mm. entonces de un lado tiene a las FARC como uno de los grandes carteles, pero del otro lado tiene al Estado colombiano un Estado mafioso. Entonces, ¿cómo avanza uno en un diálogo de ese tipo? Hay que reconocer es que eso es un problema nacional y que los ha incluido a todos. No solamente la guerrilla, el, el Estado también se ha, se, ha, se ha visto salpicado por ese fenómeno. Entonces, es muy necesario que eso apare, apareciera en la agenda de negociación porque es parte de la realidad de este país, que para bien o para mal la tenemos, ha sido combustible de estos conflictos y de otros. Entonces, yo creo que es muy, va, muy valioso que esté allí ese punto y que se pueda eh, implementar. Ahora, la implementación, y lo señalaba el concejal, eh, es. Es prácticamente desarrollar la constitución del 91, a lo cual uno se pregunta, porque eso es lo paradójico, eh, porque tuvimos que esperar entonces una guerra como la que hemos vivido para implementar la constitución del 91. ¿sí? Entonces, yo esperaría que en, en lo que va del acuerdo y lo que se debe de, de implementar eh, podamos avanzar para que la sociedad colombiana pase la hoja. Concejal Jaime, ¿cuál es su perspectiva en relación con este tema? Bueno, a ver, lo primero es, es, es algo con lo que yo he insistido, es que lastimosamente eh, en las últimas tres o cuatro décadas nuestra sociedad ha sufrido un proceso, un proceso como lo decía Nietzsche, de la trasvaloración de los valores. Entonces, hoy en nuestra sociedad hemos visto de una manera muy natural que, exista una permeación, que se ha venido permeando la, la sociedad de una cultura mafiosa, de una cultura del narcotráfico, de una cultura en la que el dinero fácil prevalece sobre muchísimas otras cosas que deberían ser precisamente eh, en procura de, de, de lograr que los valores ancestrales cultivados en nuestra sociedad pues, eh, prevalecieran por encima de estos que se han generado en estas últimas cuatro décadas, en esta trasvaloración de valores. Entonces yo creo que ahí... Eh, en función de lo que pasó al comienzo de la creación de estas guerrillas que inician con una ideología política eh, y que después en la evolución del conflicto transmuta a, una, a un proceso narco-guerrillero y que hoy se sienta a la mesa en procura de, de, de recuperar el estatus precisamente eh, político y que precisamente en últimas, y como yo sé que se nos está acabando el tiempo, creo que la gran. Eh, la esencia y la gran importancia, Adolfo, de estos acuerdos es que logremos desmontar un aparato terrorista, narcotraficante, eh, bélico, tan potente y tan poderoso como las FARC y llevarlos de, esa, de, esa, de ese escenario narcotraficante y terrorista al escenario político, porque el, la esencia de estos acuerdos es llevarlos a que se batan en, con nosotros en un escenario político donde si no los derrotamos militarmente, pues políticamente sí los podemos sí. derrotar. Por eso yo sí quiero invitarlos a que este 2 de octubre votemos por el sí al plebiscito, porque todo lo bueno comienza por un sí. Profesor Adolfo, la última pregunta, y nos queda muy poco tiempo. ¿Cuál es su posición frente al narcotráfico como delito conexo al político? Claro, yo creo que es inocultable la profunda conexidad que ha existido entre el narcotráfico y el conflicto armado interno que ha vivido Colombia. Entonces, por lo tanto, existe una relación vinculante entre el fenómeno del narcotráfico como el soporte económico y financiero de los actores de la guerra para sostenerse en, en esa guerra. Es que una guerra eh, demanda de unos inmensos recursos. En las FARC hay, es una guerrilla muy grande y que se ha equipado, se ha modernizado a la par que la modernización que recibió el ejército colombiano durante el Plan Colombia y eso ha hecho que la guerra demande de recursos para todos los actores. Entonces, si el narcotráfico ha estado vinculado con el conflicto, mal haríamos en desvincularlo en términos políticos para transformar el conflicto. Bueno, infortunadamente se nos acaba el tiempo. Es un tema para seguir debatiendo, conversando, exponiendo ideas. A nuestros televidentes les agradecemos su compañía. Recuerden que si quieren consultar los textos del acuerdo, los pueden consultar en www.mesadeconversaciones.com.co. Los esperamos el próximo jueves con otro tema, con otro punto del acuerdo. Y sigan con la programación de Telemedellín, Aquí Te ves. Feliz día.